Un saludo muy especial a los seguidores de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos a través de sus diferentes redes en las cuales estamos divulgando la información de diferentes temas de astronomía. Los invitamos a que se suscriban ahora a nuestros canales de Facebook, de Twitter y al canal de YouTube, a través del cual estamos transmitiendo nuestras habituales conferencias de los sábados a las 10 de la mañana. Hoy nos reúne el tema del retorno de los vuelos tripulados americanos. Hace casi 10 años no despegaba una misión espacial que llevara astronautas estadounidenses lanzados desde una nave estadounidense y lanzados desde el mismo suelo estadounidense. El pasado 30 de mayo tuvimos la oportunidad de asistir de manera televisada al lanzamiento de la misión Crew Demo-2, en la cual la compañía privada SpaceX hizo la presentación del sistema completo mediante el cual espera subcontratar a la NASA el lanzamiento de los astronautas que vayan a la Estación Espacial Internacional. Esa es la charla que vamos a hacer hoy y a lo que los invitamos que nos acompañen. Bienvenidos. Tal vez el lanzamiento, que no deja de ser una cosa espectacular, es apenas una de las partes de la misión que nos está congregando para conocer el día de hoy. El lanzamiento o esta misión en general tiene como objetivo probar todos los mecanismos que desarrolló desde 2010 la compañía SpaceX de Elon Musk para subcontratar el lanzamiento de personas a la estación espacial. Esto incluye cohetes, esto incluye naves, esto incluye procedimientos, esto incluye también recuperar las naves que se utilizan. El pasado sábado 30 de mayo de 2020 comenzamos a ver la nueva historia de la exploración espacial humana con el lanzamiento que va a llevar, que como pudimos observar y vamos a ver más adelante, se deshacía de parte del cohete y enviaba la cápsula que conoceremos como Dragón hacia la Estación Espacial Internacional. Por su parte, la primera etapa del cohete, que los lanzaba de unos 75 metros, se recuperaba y aterrizó posteriormente en una barcaza que está guiada automáticamente. Después de unas órbitas alrededor de la Tierra, con sus propios cohetes, en un proceso que en esa oportunidad les tomó cerca de 20 horas, la nave Dragón llegó a la Estación Espacial Internacional, en donde permanecerá por 2 o 3 meses. Finalmente, cuando se cumplan todas las pruebas que sean necesarias, la nave se desorbitará con sus propios cohetes y amarizará en el Atlántico. Aquí podemos observar cómo la nave se conecta con la Estación Espacial Internacional a través de sus puertos. La nave que vamos a ver que despega y que tiene una altura de unos 7 metros, tiene un cono el cual se puede retraer y sirve para conectarse con la Estación Espacial Internacional, y además de conectarse también es el túnel a través del cual se conectan con la Estación Espacial Internacional. En esta imagen podemos encontrar la foto de los dos astronautas, Hurley y Behnken, durante el lanzamiento del parche de la misión. El parche de la misión es muy significativo, representa, además de los nombres de los astronautas, Hurley y Behnken, que son astronautas de la NASA que han estado trabajando muy unidos con la compañía SpaceX para desarrollar dos naves muy especiales. En el parche aparece también F9, que es el Falcon 9, el cohete del cual les hablaremos adelante. También aparece la Estación Espacial Internacional, a donde van a ir el próximo jueves estos astronautas. en una misión que puede durar 2 o 3 meses. Las iniciales de DM2, que es la misión de demostración número 2, va a ser la primera vez que va a ser un vuelo tripulado en la sonda o en la nave Dragón, de la cual les vamos a mostrar también. Finalmente está el nombre de NASA y SpaceX con la bandera de los Estados Unidos. Robert Behnken. El astronauta Robert Behnken no es una persona que vaya a viajar por primera vez, por el contrario, tiene toda la experiencia, tiene cerca de 708 horas de vuelo y fue en el transbordador espacial en la misión 123 y también en la misión 130. En esa misión fue cuando estaba el comandante Zamka, George Zamka, que tiene ascendencia colombiana. También está el astronauta Douglas Hurley, que es coronel retirado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y que es astronauta de NASA, que ya había estado también en las misiones 127 y 135 del transbordador espacial. Este astronauta fue piloto de combate como los Marines y desde el 2000 también está como astronauta de la NASA dentro de sus funciones. El lanzamiento de esta misión de demostración 2 se va a llevar a cabo desde la plataforma de lanzamiento 39A, la mítica plataforma de lanzamiento en la cual nosotros vimos despegar al transbordador espacial muchas veces, pero desde la cual también despegó la misión Apolo. Esta plataforma de lanzamiento ha cambiado un poco desde cuando nosotros la conocemos. El complejo de lanzamiento, que como lo conocemos nosotros 39, pues tiene muchos componentes. Está ubicado en el Centro Espacial Kennedy, en la isla Merritt Island, pero desde 2014 hay un contrato de arrendamiento, y en el marco de ese contrato de arrendamiento la compañía SpaceX se encargó por 20 años del arrendamiento de esta plataforma, y desde allí pues hará los lanzamientos. La misión espacial, como otras, muy probablemente va a mantener desde aquí su operación, puesto que están siendo ensamblados allí los cohetes. Hay una modificación, probablemente algunos de ustedes recuerden los famosos Vehicle Assembly Building, un edificio gigantesco como de 150 metros de altura, al interior del cual se ensamblaba el transbordador espacial, y al interior de él se ensamblaba también los Saturno V y los Apolo. Hoy en día esta construcción, esta integración no es vertical, sino es horizontal, por lo cual ya SpaceX construyó una plataforma y unas instalaciones aparte. La plataforma 39A se encuentra en el Centro Espacial Kennedy. Es un complejo gigantesco que queda en la Merritt Island, pero tiene mucho más que el solo lanzamiento. Alrededor es una serie de instalaciones de diferentes tipos, entre ellos el centro de lanzamientos mismos, pero está el centro de visitantes, están los escuadrones y los batallones aéreos que se encargan de la seguridad de los lanzamientos espaciales. Están los lugares desde donde se observa los lanzamientos, tanto públicos como privados. Se encuentra el famoso centro de visitantes, y en el camino hacia Orlando y Daytona se encuentra el Salón de la Fama de los Astronautas y los parques desde donde los cuales se ven los lanzamientos, como el Space View Park. En esta diapositiva podemos observar la Crew Dragon, o la Dragon 2, como también se le conoce. Es la nave que va a llevar a los astronautas. The space agency has said it wants US companies to fill the void by 2011 and has given out seed money to spur innovation. La Crew Dragon puede aterrizar con sus motores de retropropulsión. Les voy a dejar en los comentarios de este video los videos en los cuales podrán ver cómo la sonda puede tanto amarizar con el uso de paracaídas como también hacer el aterrizaje de una manera limpia y suave. Aquí estamos viendo en el video cómo es el limpio aterrizaje de esta misión. Ya se ha probado, ya está funcionando, y arriba su aterrizaje con paracaídas en el mar, lo que se conoce como el amarizaje. Son unos ejercicios muy interesantes para nosotros porque es el regreso, como dicen, de los Estados Unidos al espacio con todo el poder. Me preguntaba algún conocido qué tiene de nuevo o qué tiene de especial esta misión. Una de las grandes cosas es, como estábamos mencionando, la Crew Dragon o la cápsula que nos permite a nosotros transportar a los astronautas. En la imagen de la izquierda podemos ver las interfaces que tienen los astronautas, y en la imagen de la derecha podemos ver en comparación cómo eran en las cápsulas de los módulos de comando de la misión Apolo, cómo eran las interfaces. En el centro podemos ver cómo son las interfaces o cómo eran las interfaces del transbordador espacial, y en la parte inferior cómo es la interfase que estrenaron estos astronautas Douglas y Behnken. Pues parte de lo nuevo, y a algunas de las personas les ha llamado la atención o nos ha llamado la atención la similaridad que tenía con la nave Odyssey de la película 2001 Odisea Espacial. Estamos ante una versión completamente diferente de los vuelos humanos. Esta película 2001 también cumplió 50 años de historia hace ya casi 5 años, una obra magistral de Stanley Kubrick. Como mencionamos, después del amarizaje, las naves espaciales son recuperadas. En general, los Estados Unidos han preferido el concepto de amarizar, aunque esta sonda Dragón tiene la capacidad también de aterrizar de manera controlada. Este lanzamiento es apenas uno de los muchos lanzamientos que han ocurrido y que van a ocurrir dentro del programa comercial de lanzamiento de tripulaciones de NASA. Este trabajo se ha hecho con muchas compañías, pero las dos principales son SpaceX y Boeing. SpaceX desarrolló la sonda Dragon, pero la compañía Boeing desarrolló la Starliner. Este sistema se viene, como dijimos previamente, este programa de tripulaciones comercial en el cual entidades particulares o privadas están lanzando astronautas al espacio. Trabaja sobre el principio de obtener mejores costos y desarrollar la industria privada. Para el programa se han desarrollado entonces diversos sistemas de lanzamiento, diversas naves también, como la Starlink y la nave Dragón. En el momento se encuentran 9 astronautas vinculados al programa de astronautas de NASA, y los astronautas que van a viajar en este momento pues se encuentran entre un grupo selecto de personas que se vienen entrenando en estas naves desde el 2014, entre el 2014 y 2016, que comenzaron a ser contratadas. Como mencionamos anteriormente, 9 astronautas forman parte en este momento de este programa, de las tripulaciones enviadas por empresas privadas, y están haciendo uso de estos dos tipos de naves, que son la Starliner de Boeing y la Dragon de SpaceX. Estos astronautas han estado trabajando todo el tiempo en el desarrollo de las naves y permanentemente están haciendo todo tipo de pruebas. Esta imagen nos está presentando la famosa walkway, el paso peatonal o la pasarela a través de la cual pasaban los astronautas para llegar desde el ascensor que los llevaba a unos 120 metros de altura hasta el módulo de comando que estaba en la punta de los cohetes Saturno. En la imagen de la izquierda podemos ver a Neil Armstrong dirigiéndose al Apolo 11 y en la imagen de la derecha podemos ver a los astronautas del Apolo 15 dirigiéndose también. Imagínense, esta era la manera en que se trasladaban para su ascenso final a las naves que los llevarían al espacio. En esta imagen podemos ver a los astronautas de el Columbia también en la pasarela que tenían para llegar hasta el Columbia desde el ascensor que lo subía también más o menos unos 80 metros. Aquí por su parte podemos ver la maravillosa pasarela o el walkway que lleva a los astronautas desde la torre en cual han subido por un ascensor hacia la Crew Dragon que los llevará al espacio. El interior de la Crew Dragon mismo, como pueden ver, es completamente diferente. En esta imagen podemos ver a los astronautas que volaron el pasado 30 de mayo en el centro. Podemos ver también a la tripulación de respaldo o al backup. Y podemos ver a Jim Bridenstine, a la derecha el director de NASA, y a la izquierda a Elon Musk, el responsable de la compañía SpaceX. En esta diapositiva podemos ver el Falcon 9, el cohete encargado de la propulsión de los astronautas. Un cohete muy poderoso, tiene la capacidad de llevar a una órbita baja a cerca de 22.800 kilogramos, es decir, más casi 2 toneladas a la Estación Espacial Internacional. Y también podría llevar unos 8 a órbita. SpaceX con ese cohete lanzamientos permanentes para poner satélites y cargarle el espacio. Su funcionamiento, como pueden ver en la imagen, se ha probado ya con perfecta sincronicidad. No solamente ha aterrizado una, dos, sino que han hecho aterrizajes en barcos en el océano y con una precisión absoluta, varios cohetes al mismo tiempo que parecen de ciencia ficción. Cuando hablamos de la nave, tenemos que hablar también de la presurización. En los aviones nosotros viajamos normalmente en cabinas que son presurizadas. ¿Qué significa? Que en el espacio no tenemos una presión, o de hecho no hay una atmósfera que nos permita respirar. Entonces es necesario que en las cabinas de los pilotos de combate y de algunos aviones, y especialmente en las naves espaciales, se cree una atmósfera artificial presurizada. La nave espacial tenemos una zona que está presurizada, donde van los astronautas, y unas zonas que no van presurizadas, que son las zonas de servicio y el tronco de la nave, en donde están preservados también los cohetes. Cuando se encuentran en el espacio y especialmente durante el periodo de lanzamiento, es muy importante que los astronautas estén preservados con estos trajes de presurización. Fueron diseñados por SpaceX, por una persona que diseñó varios vestuarios para películas del espacio en cuanto a lo que tiene que ver en moda, pero también este traje tiene sistemas de comunicaciones, sistemas de enfriamiento y calentamiento para los astronautas. Están hechos obviamente a la medida de los astronautas. Son impresos, los cascos que están viendo son impresos en tercera dimensión de acuerdo a las medidas de los astronautas, unos guantes que son compatibles con las pantallas touchscreen, ya no hay o prácticamente hay muy pocas palancas. Obviamente son unos trajes a prueba de fuego, tienen protección estos cascos para el gran ruido que hay en el momento de lanzamiento, tienen una conexión única, sencilla con el vehículo y tienen unas botas que son muy cómodas y descansadas para viajar. Estos trajes fueron utilizados ya por un señuelo, por un maniquí que viajó al espacio en un Tesla Roadster hace unos 2 o 3 años, en el Falcon 9, cuando se probó el Falcon. La prueba del Falcon no solamente fue despegar, sino fue llevar una carga útil, que fue ese vehículo Tesla Roadster. Tesla es de la misma familia de compañías de Elon Musk, un vehículo eléctrico, y el modelo X de Tesla, que está en el mercado desde 2015, es el vehículo en que viajaron los astronautas desde el cuarto blanco, en donde los acondicionan, hasta la base de lanzamiento 39A. Algo muy interesante es que, como pueden ver ustedes, en el cohete Falcon 9 está el viejo logo de la NASA que se inauguró para la época del transbordador espacial. Este se llamaba el logo del gusano porque parecía un gusano toda la forma. Vuelve a aparecer y está como ahora como la imagen o el logo secundario para NASA. Como pueden ver, el ensamble o la preparación de este cohete se hace de manera horizontal, a diferencia de la práctica previa, llevando esto a tener un hangar o un edificio de ensamble que tiene cerca de 28 metros de altura. Una vez en el edificio de ensamble se ha terminado la unión de las diferentes piezas que conforman el sistema. Pueden ver en la parte de la izquierda el dragón, las personas, los carros que lo están movilizando, se desplazan desde el centro de ensamble hasta el centro de lanzamiento en un proceso muy meticuloso. Noten por favor la estructura que está transportando el cohete, porque después va a ser la estructura que se despega del cohete en el momento del lanzamiento. El sistema que vimos anteriormente se desplaza completamente hasta la plataforma en la cual va a ser lanzado. Podemos observar cómo lo levanta. Imagínense la gran fuerza que deben tener estos motores para posicionarlo en el punto en donde se requiere, perfectamente vertical, y hacia donde se dirigirá momentos antes del lanzamiento la pasarela para permitir el acceso de los astronautas. Como mencionamos anteriormente, varias partes del sistema son recuperadas y son reutilizadas, permitiendo reducir costos. Una de ellas es la primera etapa del cohete Falcon 9. Que aterriza en una barcaza automatizada en el Atlántico. Esta barcaza después es remolcada hacia los puertos por una grúa que permite que se recupere la pieza. Los nombres de Of Course I Love You y de Dragón vienen de canciones que le gustaban a Elon Musk y se tomó la decisión por parte de él de nombrarlas así. Y por su parte, el nombre Falcon de este cohete proviene del halcón milenario de la Guerra de las Galaxias. Un lanzamiento especial es algo muy maravilloso. He tenido la oportunidad de presenciar varios, pero especialmente el lanzamiento del transbordador espacial, la misión 132, fue muy emocionante. Pueden ver ustedes la tarjeta que le ponen a los vehículos que están autorizados para entrar a las zonas en donde se harán las observaciones. Y también son distribuidos algunos pases con los cuales uno puede acceder a las diferentes zonas donde esté autorizado. En este caso, los pases fueron emitidos a través de las redes sociales de NASA para ver el lanzamiento. En general no hubo acceso directo, sino para muy altas personalidades al Kennedy Space Center, pero sí muchas personas se reunieron alrededor de la costa espacial y de los diferentes lugares en los que tradicionalmente se observa el lanzamiento. Dentro de las personas que asistieron al lanzamiento, tanto al intento de lanzamiento del miércoles 27 como al lanzamiento final que ocurrió el 30 de mayo, se presentaron todas las personalidades de los Estados Unidos relacionadas con este programa espacial. Este programa espacial es una gran apuesta política para el gobierno del presidente Trump y estuvo presente en las dos ocasiones. En la foto de la derecha podemos observar el Air Force One sobrevolando la plataforma 39A. A la izquierda podemos ver al presidente Trump con el vicepresidente Mike Pence. Podemos ver también al director de la NASA, Jim Bridenstine, y justo a la derecha del presidente Trump, en el centro, al astronauta Bob Cabana, que hoy en día es el administrador del Kennedy Space Center. Esta foto fue tomada el 21 de mayo en el Kennedy Space Center. Es muy importante mencionar que los astronautas estaban en cuarentena desde el 16 de mayo y que solamente un grupo muy reducido de personas accedía a ellos en Houston, que es donde normalmente residen, y también en Cabo Kennedy, en donde estuvieron para el lanzamiento. Muy poca gente asistió al lanzamiento, sin embargo, y contrario a lo que pensaba inicialmente, asistió la familia y se rediseñó todo el sistema a como se venía operando normalmente para minimizar los traslados y el riesgo de infecciones, no solamente a esta tripulación, sino a la tripulación que se encuentra en este momento en la Estación Espacial Internacional. Probablemente no hay nada más emocionante que observar un lanzamiento, pero el lanzamiento no es lo único que es atractivo. Es atractivo ver toda la preparación que hay para una misión espacial y también el desarrollo mismo de esa estación, de esa misión espacial. Aquí podemos observar dos oportunidades que tuvimos de observar el lanzamiento del STS-132 y el lanzamiento de la misión GRAIL, en el cual tuvimos la oportunidad de interactuar con el astronauta Robert Springer. Sin embargo, un lanzamiento está lleno de incertidumbres. Algo tan sencillo que uno mira siempre es el estado del cielo, pero además del estado del cielo hay otras condiciones, como por ejemplo el estado del mar en el lugar donde probablemente se vayan a recuperar los astronautas, o el estado en caso de que se presente un aborto de la misión, o el estado del mar en donde está la barcaza, o de pronto una caída de comunicaciones en alguna de las estaciones que pueda interrumpir de una manera grave la seguridad del sistema. No siempre las cosas están aseguradas para los lanzamientos. El 27 de mayo, cerca de las 11 de la mañana hora de Colombia, previendo el lanzamiento que será cerca de las 2:30 de la tarde hora de Colombia, a las 11:30 de la mañana ya los astronautas estaban en su ubicación. Recuerden que ellos tienen que permanecer desde las 11 de la mañana hasta el tiempo que sea necesario para alcanzar su objetivo. Entonces, su objetivo es llegar a la Estación Espacial Internacional. Les puede tomar 19, 20, 24 horas. En el caso de las Soyuz, a veces les tomaba 3 días viajar en las condiciones apretadas. Entonces, aquí están los astronautas que están llegando para su lanzamiento, aquí a través de la walkway, de la pasarela, y aquí los podemos ver dentro de la misión Dragón el 27 de mayo. En el intento de lanzamiento que se hizo el 27 de mayo y que finalmente se canceló 16 minutos antes del lanzamiento, había unas condiciones que no solamente eran regulares, sino que adicionalmente fueron empeorando a lo largo del día. Podemos observar que estaba en curso una tormenta tropical y que las oportunidades de go o no go, como se dice, de lanzar o de no lanzar, estaban en un 50-50%. Sin embargo, algunos medios pronosticaban que las cosas empeoraban, otras que mejoraban, pero finalmente el lanzamiento no se realizó. 16 minutos antes de la hora estimada para el lanzamiento se canceló pues esta misión y se pospuso para el siguiente sábado 30 de mayo, pues había unas condiciones meteorológicas muy complicadas, básicamente unas posibles fuertes precipitaciones a través de las cuales tendría que pasar la nave, densidad de nubes muy altas que podrían modificar el recorrido de la nave, pero también posibilidad de impactos eléctricos o de rayos sobre la nave. Entonces se decidió cancelar el lanzamiento. Algunos fotógrafos artísticos pudieron hacer un registro más detallado, como pueden ver aquí hacia la derecha está el centro del lanzamiento y las condiciones meteorológicas que realmente no eran nada atractivas para el lanzamiento. Pero como ahora todos sabemos, el lanzamiento se produjo con éxito. Se produjo con éxito la liberación de las diferentes etapas. La sonda Dragón está actualmente unida a la Estación Espacial Internacional a la fecha en que hacemos esta charla. Se recuperó la primera etapa, se perdió la comunicación un poco durante el aterrizaje. Es importante mencionar que el control de la misión está en Hawthorne, California. El control de esta misión no está en Houston, a pesar de que sí está el control de misión de la Estación Espacial Internacional, pero el control de esta misión se lleva desde California. Y a la derecha podemos observar pues diferentes fases de los previos del lanzamiento, donde los astronautas se paran y observan la mole que los va a llevar. Un abrazo virtual a algunos metros de distancia de sus familias de los astronautas, cuyas dos esposas también fueron astronautas del transbordador espacial, y su paso por la pasarela. Esta foto es una captura de pantalla del lanzamiento 18 segundos antes del lanzamiento, cuando está el conteo regresivo. Hacía unos 40 segundos habían dado el go definitivo, la revisión de todos los sistemas en las que se autoriza el lanzamiento. Y obviamente una actividad familiar maravillosa, comenzar a ver el momento en que se observa escribir de nuevo un gigantesco nuevo capítulo de la exploración espacial. Los astronautas, con un excelente desempeño de sus naves, en una de las fotos que probablemente representarán para toda la historia la nueva era de la exploración espacial tripulada, el momento del despegue de la Crew Demo-2 con el Falcon desde la estación 39. Quiero pasarles este video producido inmediatamente después de la transmisión por la NASA, donde se resalta que los astronautas fueron lanzados a la Estación Espacial Internacional por los protagonistas de estar de viaje a las estrellas. Están aquí reunidos con el selfie con el director de la NASA, el momento en que salen por la mítica puerta y se suben a los Tesla, los abrazos con su familia, cómo los siguieron y cómo saludaban para finalmente llegar al centro de lanzamiento, hacer el abordaje, su acomodación dentro de la nave y cómo se mueven las sillas para quedar en la posición en que finalmente viajarán para finalmente hacer el despegue. Una nueva era de la exploración espacial en una de las cosas más espectaculares que hay, que lo que es un lanzamiento espacial. Ahí estaban el presidente Trump, el presidente Pence, su señora, y las palabras en las cuales resaltó que todo lo hicimos. El señor presidente Trump resalta que todo lo hicimos y ponemos de nuevo a los Estados Unidos en el espacio. Un video muy emotivo que vale la pena que busquen en las redes y lo disfruten. Quiero mencionar que mucha de la información que estoy presentando en esta charla proviene del Facebook group de Launch America. Thank you to all the people, to all the guys who have given information, pictures and videos for this spec. En esta foto se observa que el paso de la Crew Dragon es una fotografía de unos 8 segundos en la cual se muestra el paso de la sonda por algún lugar de Inglaterra. Tengo entendido que estaba en la trayectoria. ¿Por qué de noche? Porque, pues, si bien el lanzamiento fue a las 2:30 de la tarde de Colombia, cuando pasó sobre Inglaterra ya eran las 7 de la noche y por eso la sonda se ve de noche. Cerca de 9 minutos después del lanzamiento se produce el aterrizaje de el Falcon, la primera etapa del Falcon, en una barcaza en el Atlántico. Es una operación maravillosamente milimétrica que parece de ciencia ficción. Unos 6 días después, el cohete regresa a Cabo Cañaveral para comenzar a ser revisado, analizado y reutilizado, pero esta imagen, tomada a distancia y ya con mayor cercanía, muestra el estado en que queda el cohete después del lanzamiento, después de ser sometido a semejantes fuerzas, presiones, temperaturas, pero vuelve para ser reutilizado. Después del lanzamiento, unos 10 minutos después, ya la nave espacial se encuentra lejos de la gravedad de la Tierra, y en este estado de microgravedad se puede evidenciar el famoso dinosaurio Tremor que llevaban los astronautas, un muñeco de felpa que habían escogido los hijos y que en diferentes misiones se utiliza también esa figura, generalmente de felpa, para que durante el despegue no vaya a causarle daño a los astronautas, pero lo importante es que es un indicador de que ya se alcanzó la microgravedad o el nivel de ingravidez. Cerca de 19 horas después, al mediodía hora de Colombia, el 31 de mayo, se lleva a cabo la ceremonia de recepción en la Estación Espacial Internacional. Después del acople, se hacen todos los procedimientos de presurización y despresurización. Los astronautas ingresaron y fueron recibidos en una ceremonia en la cual fueron saludados desde tierra por diferentes personalidades, director de la NASA y algunos representantes del Congreso de los Estados Unidos. En la Estación Espacial se encuentran ahorita varios astronautas, 2 astronautas rusos, Chris Cassidy, capitán de la Armada de los Estados Unidos, que dieron la recepción. Un elemento que llamó mucho la atención fue que durante su ingreso, justo antes de dar el último paso, el astronauta Hurley tomó demasiado impulso y salió proyectado contra la entrada que pueden ver detrás de los astronautas del centro y se golpeó fuertemente la cabeza, probablemente sangrando, y fue una de las notas pues incómodas en esta ceremonia y en lo que va de esta misión, pero un golpe en la cabeza por el momento ha sido lo único que afecta esta misión. Aquí estamos en algunos de las aproximaciones, como desde lejos se va observando desde la Estación Espacial Internacional cómo se fue acercando la Crew Demo-2. Esta es una operación de mucho cuidado. Un gran logro, mencionaba tanto el presidente de los Estados Unidos como el presidente de NASA, como el director de NASA, porque con esta misión espacial se logran muchas cosas. La primera es que una silla o el viaje de un astronauta americano a la Estación Espacial en el sistema Soyuz, que estaba costando $50 millones, comenzó a subir desde que no estaba haciendo vuelos los Estados Unidos a $86 millones. Ese es un punto. El astronauta ya se va a poder enviar a un mejor costo a los astronautas al espacio. Pero segundo, el costo por kilogramo ha bajado significativamente. En el transbordador espacial el costo por kilo estaba en cerca de $20.000, pues fue bajando a través del uso de los Ariane a $10.000, los Soyuz a $7.246 por kilo enviado, los En general, pues fueron mejorando los costos hasta lo que se estima que va a ser con este sistema que permite llevar a $1.930 por kilo enviado a la Estación Espacial Internacional. Entonces es una representación de la importancia de este esfuerzo. Ahora María José nos va a contar 7 cosas que debe saber del retorno de los Estados Unidos al espacio. Primero, desde que terminó el programa del transbordador espacial, hace casi 10 años, nos enviaba un astronauta nacido en los Estados Unidos con una nave fabricada en los Estados Unidos desde una base de lanzamiento en los Estados Unidos. Los lanzamientos se estaban haciendo desde Rusia, con cohetes rusos y a un valor de $90 millones por cada persona enviada. 2. SpaceX desarrolló con éxito el cohete Falcon 9 y la nave Dragon. Por su parte, la compañía Boeing desarrolló la nave Starliner, un sistema de lanzamiento completo con el cual se enviarán cargas y personas al espacio sin depender de ningún país extranjero. 3. La misión que se lanzó el sábado 30 de mayo probará la totalidad del sistema antes mencionado y los astronautas permanecerán de 2 a 3 meses en la Estación Espacial Internacional. 4. La compañía SpaceX alquiló la base de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy por 20 años y desde allí hará lanzamientos de satélites, lanzamientos comerciales para diferentes compañías privadas y para el gobierno y los militares estadounidenses. La compañía SpaceX es el mismo grupo empresarial Solar City y la fábrica de automóviles Tesla. 5. Los trajes también son innovadores, cómodos y prácticos. Están diseñados para mantener a los astronautas con vida en caso de que haya despresurización de la cabina, es decir, ausencia de aire en el interior de la nave. 6. SpaceX seguirá adelante con las 6 misiones operativas a la Estación Espacial Internacional que tiene que cumplir por un contrato de $2.600 millones con la NASA. Y Boeing tiene un acuerdo similar por $4.200 millones para transportar tripulantes a la Estación Espacial Internacional en su nave CST-100 Starliner. 7. Por último, los Estados Unidos también están desarrollando el programa Artemisa, en el cual esperan explorar la Luna y Marte en un corto y mediano plazo. Todos estos sucesos se dan en el marco de una intensa exploración espacial por parte de China, la Unión Europea, la India y nuevos actores en el segmento espacial. Bueno, termina de esta manera nuestra presentación acerca de la misión del Crew Demo-2, pero no solo la Crew Demo-2, es el inicio de los lanzamientos comerciales al espacio, el inicio de una nueva era. Después vendrá Starliner, después viene el sistema de lanzamiento espacial de los Estados Unidos, con la sonda y la cápsula Orión, que podrá llevar también 4 o 6 personas al espacio. Y viene el programa Artemisa, que esperamos en 2024 vuelva a llevar al ser humano a la Luna, pero más que al ser humano, a la mujer, porque está orientado para que más mujeres accedan al espacio. Todo esto es parte de los lanzamientos de los Estados Unidos al espacio. Pero viene más, viene mucho más. Los europeos con su sistema Ariane están mejorando, los rusos están mejorando sus Soyuz, los hindúes, pero especialmente los chinos están marcando una nueva carrera espacial. Entonces, la invitación a seguir la misión que no se ha detenido, la misión termina en 2 o 3 meses cuando sea necesario. Por favor, síganos en nuestras charlas de los sábados. Hagan por favor un comentario acerca de cuál fue el tema que más les agradó, el dato que más les gustó, el elemento que más los sorprendió y síganos por favor en nuestras redes sociales. Sigan este canal, denle un link y los esperamos en nuestras reuniones de los sábados. Muchísimas gracias y sigan aprendiendo y sigan acompañándonos en este viaje espacial que todos estamos haciendo.